otra cosa. Entonces, es una situación de inestabilidad, creo yo, creada por falta de reacción política. Digamos, lastimosamente en el país en los últimos 10 años ha habido enfrentamientos entre Sendero y las fuerzas del orden con muchas bajas. ¿Qué ha pasado ahora que un tipo de un enfrentamiento de este tipo haya generado tanta crisis política? Es simplemente el mal manejo de la crisis de parte de un gabinete, de miembros de un gabinete que no son pues políticos, ¿no? Esto ya lo habíamos hablado antes, cuando comparábamos el gabinete de Lerner con el gabinete de Valdés, ¿no? El hecho de no ser político no te hace es inmediatamente técnico. Entonces lo que queda claro es la falta de muñeca política de parte de los ministros, de parte de los operadores. Un gobierno sin operadores políticos. Ahora, además de falsos pragmáticos, o no me acuerdo cuál fue el término que Pragmático por default. Técnicos. Pragmáticos Pragmático por por default default. fue el término que usó Carlos en una columna. Ahora, es evidente que, bueno, ni siquiera la operación ha terminado, los enfrentamientos continúan en la zona, Sendero sigue generándole bajas al ejército. La población sigue denunciando ataques aéreos a las zonas en las que están. El BRAE ya no es el BRAE, sino es el BRAEU, porque incluye al Urubamba, ¿no? Es un terreno que cada vez se estira más. Y a la vez, perdón, tenemos varias carreteras bloqueadas por el paro de los mineros informales. Entonces, ¿ustedes ven alguna salida del gobierno? ¿O la lógica va a ser, vamos a seguir administrando las crisis conforme vengan, ¿no? Es un poco lo que uno percibe es que se sale al paso de los problemas, ¿no? Al estilo Monse, como ha planteado Carlos. ¿Cómo lo ves, Carmen? ¿Tú crees que puede haber algún tipo de cambio o este va a ser el estilo de este gobierno? No sé, me parece difícil decir, no tengo bola de cristal. Creo que es más importante hablar sobre las cosas como van ocurriendo, ¿no? Es difícil predecir, tendría que pasar por un cambio de primer ministro, ¿no? Tendría que haber una señal clara. Creo que es claro que Valdés pues no tiene cómo reorientar, no tiene cómo reorientar. Es un primer ministro muy poco dialogante. ¿No? Y si llegamos al tema de los conflictos, quizás sería importante Vamos a discutir llegar, vamos a eso. llegar. No hay una voluntad de dialogar. Es el primer ministro menos dialogante de varios primeros ministros, incluso del gobierno anterior, ¿no? Incluyendo el gobierno de Alan García. Velázquez que Entonces, quien dialogaba más. todos Digo, dialogaban más. para poner un ejemplo. O por lo menos hacían el gesto o intentaban abrir los espacios de diálogo, que no son verdaderos espacios de diálogo, ¿no? O sea, de dialogar después de que la gente se ha aventado piedras y han habido balazos, y no es diálogo. Eso es un intento de recomposición de algo, y normalmente para la tribuna. Pero había al menos una voluntad que se terminó con Lerner, ¿no? En este gobierno. ¿Tú Entonces, crees que es así? ¿O